Hola chicos, hoy os traigo al canal un reloj de la marca Pagani Design. La marca Pagani Design siempre va a dar muchas vistas en YouTube, esto lo sabemos todos y me parecería muy raro que este vídeo no tuviese bastantes vistas. La marca Pagani Design se ha convertido en una de las marcas pues realmente más llamativas y más importantes de los relojes chinos, y eso que no fueron de los primeros en aparecer, aparecieron otras, pero ya en el momento cumbre apareció Pagani Design. Es una marca que ya tiene distribución en España, lo vais a poder comprar con facilidad y están en Amazon también. La verdad es que los precios, pues, cuando los precios están muy altos en Amazon, es que el reloj realmente no tiene en stock, por eso están tan elevados. Pero vamos, la base de sus ventas siempre va a ser lo que es AliExpress y lógicamente han subido mucho lo que es el valor de los relojes debido a la subida del IVA, lo de siempre. Este reloj es un reloj que realmente pues costaba 45 euros. Por ahí 50 euros y ahora con el IVA sigue siendo una buena oportunidad. Ahora que llega el 11 del 11, chicos, puede ser una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque está costando solamente 78 euros. Le vais a poder meter unos cuantos cupones, le vais a bajar a menos de 70. Y este reloj es el Pagani Aquarracer, que es el homenaje al Tag Heuer Aquarracer, modelo icónico. Y Pagani Design siempre pues ha sido un poquito polémico en los últimos tiempos debido a que hay gente que se queja de lo que es la calidad de la construcción. Pero tenéis que entender que Pagani Design se ha vendido muchísimo, muchísimo más que otras marcas de AliExpress. Y a raíz de eso, pues va a haber más, cada vez más gente que se va a quejar de lo que es la calidad, la suerte que ha tenido con el reloj, eso es algo evidente también. También tenéis que entender que la mayoría de la gente que compramos estos relojes de carácter homenaje y relojes chinos, como tal, pues no los usamos de una manera intensa. Y hay gente que está usando estos relojes de la marca Pagani Design como reloj automático bajo cualquier circunstancia. Y el control de calidad puede ser más o menos bueno, pero no deja de ser un reloj chino, como tantos otros, y se puede romper. La calidad, por tanto, yo digo que son relojes que están muy bien, los dos míos siguen funcionando. Este reloj que hoy os presento es probablemente el modelo más vendido de la historia de Pagani y es el más vendido porque hay una serie no muy grande, pero un recorte realmente pues importante, que es que esto lleva un calibre Sigul. Ya si queremos este reloj o algo muy similar en modelos más actualizados, pues vamos a tener que, si queremos este reloj con el calibre NH35, nos vamos a tener que gastar bastante más de 100 euros. Aquí sí que estos 70 euros a día de hoy se me antoja realmente un precio muy atractivo, tal y como están las cosas y lo que hay en la aproximación a los relojes automáticos, tal y como están las cosas. Este es un reloj icónico de la marca Pagani Design, un reloj con una esfera muy trabajada, un reloj en acero inoxidable de 43 milímetros, con la corona, que es una corona roscada. El reloj tendría unos 47 milímetros, es un reloj grande. No exageradamente pesado, pero te llena totalmente la muñeca. La unidad que vamos a ver aquí es en color verde, que es un color precioso. Y con su corona roscada, su tapa trasera, otro detallito que a mí no me acaba de gustar, porque a mí me gusta que se vean los movimientos, que tengan la tapa trasera de exposición. Pero vamos, han decidido que en este modelo, como es un homenaje como tal muy marcado, pues viene con lo que es la caja en acero inoxidable roscada. El reloj en su 80% es cepillado y solamente en los laterales de la caja nos viene finamente pulido. Hay un extra en este reloj que es su pulsera de 22 milímetros en acero inoxidable totalmente maciza y con un cierre de doble que se puede apretar a través de dos botoncitos de seguridad. Es un reloj
que os va a sorprender, es un icónico de la marca y marcó el despegue de lo que es Pagani Design como la marca china más conocida. Intentar una colaboración con Pagani Design es prácticamente imposible, chicos. Yo no lo he intentado y es imposible porque tienen, yo creo, adjudicados ya los contratos con youtubers realmente súper populares. Y la verdad es que cualquier youtuber o cualquier persona te va a vender un Pagani Design porque es que se venden solos. Este reloj que tenemos hoy es prácticamente perfecto por el valor del reloj, salvo el hecho de que lo de siempre, que es el fechador, no acaba de cuadrar bien. Suele pasar mucho con estos relojes chinos y con lo que es la lupa y la visibilidad en el centro del fechador, lo típico de estos relojes, pero por lo demás es irreprochable por este valor, por eso se hizo icónico cuando valía 50 euros. Pues nada, después de esta entradilla, esto es un Tag Heuer Aquarracer. Es lo más cerca que vais a estar de él. Espero que os guste el vídeo. Lo vamos a comparar con otros relojes, con otro reloj que tengo de la marca Pagani, con un Omega Sets Master, que es un diseño similar en forma de reloj clon de AliExpress, y seguramente con algún otro clon que tenga o reloj homenaje a lo que es Tag Heuer. Más o menos así va a ir el vídeo, espero que os guste. Está el día complicado, voy a intentar sacar unos planos bonitos. Me han prestado el reloj, me ha prestado mi amigo Toño este reloj y vamos a intentar sacarle partido. Tengo que trabajar deprisa porque se lo quiero devolver y se lo quiero devolver prácticamente sin uso. Pues nada, chicos, dentro vídeo. Pues vamos a empezar el revisado de este gran reloj, un reloj icónico dentro de los relojes de AliExpress, el Pagani Aquarracer, Tag Heuer Aquarracer, homenaje a Tag Heuer. Más o menos esto es lo que representa este reloj, pero Pagani nunca han sido unos homenajes clavados. Sinceramente creo que, no creo que el modelo original, no lo he consultado, tenga este tamaño. Por lo menos le han variado lo que es el tamaño enormemente. Aquí vemos que lo más característico de este modelo en cuestión es este dial, precioso en color verde. Este modelo es un modelo veterano, pero aún se vende en AliExpress. Os lo voy a poner en la descripción, el único lugar donde lo venden, y a un precio realmente razonable, 78 euros a día de hoy, y seguramente podréis irlo bajando. Ya están disponibles los cupones de AliExpress para el día 11 del 11. Es un modelo veterano, un modelo del año 2017, más o menos, del punto de máximo esplendor de la compra de relojes en AliExpress y el inicio de lo que luego pasaría a ser el Pagani Design actual. Ahora se han vuelto un poquito mucho más refinados, nos colocan los calibres NH36, pero los precios se han disparado, como podéis imaginaros. A lo mejor este mismo reloj o un reloj ya con el NH35 lo miramos en Amazon y son 160 euros. Pero como he dicho al principio, cuando estos precios están tan elevados no lo va a comprar absolutamente nadie. Seguramente prácticamente no tengan stock del reloj en Amazon. Lo más característico de este reloj es este bellísimo dial en color verde, verde botella, un color precioso y que llama mucho la atención. El modelo más conocido y el que más se suele vender es el color azul. Vamos a decir más cosas. El modelo en concreto es el PD1617,
Actualmente hay una reinterpretación más moderna de este modelo, bastante más cara. Seguramente le hayan metido también el calibre NH35, pero este se sigue vendiendo. Este 78 y el otro pues 120, que no es poco dinero, allí en AliExpress. Bueno, pues vamos con más características del reloj. Ya lo he dicho, Aquarracer. Pues vamos a dar las características técnicas del reloj. Lo más característico es este dial en color verde. Veis ahí Pagani Design, que viene pintado. Los índices son aplicados. Luego vamos a ver el lumen del reloj. No tiene ningún número arábico. Preciosas las agujas, de un tamaño bastante grandecito. Ahí lo podéis ver. Con lumen, luego lo vamos a ver. El lumen no es lo más destacado del reloj, es simplemente correcto para el valor del reloj. Vamos a hablar un poquito del tamaño del reloj. A ver, contamos con una caja de acero inoxidable. En su mayoría, el reloj es cepillado. Vamos a decir que es el 80% del reloj es cepillado, el 20% es pulido. Aquí lo podéis ver, el pulido está en los laterales de la caja, ahí lo podéis ver. Es la única parte, pero es que lo han colocado en el sitio que corresponde para darle muchísimo más valor y realce al reloj, en los laterales. Aquí podemos ver que aquí, en lo que son los postes de reloj, viene finísimamente cepillado. Y bueno, luego vamos a hablar de la parte trasera del reloj. Más datos. El reloj tiene un bisel giratorio unidireccional. Son 12 caras las que tiene este bisel. Aquí lo podéis ver. Me he molestado en contarosla para vosotros. Acero inoxidable. Y hay gente que puede decir que esto es lo que es lo que va encima del bisel es cerámico, podría ser algo similar a lo cerámico, porque este reloj no es un gama alta dentro de los Pagani Design, nunca lo fue. Este reloj costaba pues 50 euros más o menos, y tiene que haber algunos recortes. Luego vamos a hablar de los recortes como tal, que tampoco son muy marcados. Una característica de este reloj, pues ahí lo podéis ver, este segundero tan precioso que bate lo que es el conjunto del reloj, porque el reloj son 43 milímetros, como he dicho, pero de esos 43 milímetros, si a esos 43 milímetros le contamos lo que es la corona, serían 47 milímetros, más o menos. Aquí podemos ver la corona. La corona viene con una serigrafía de la marca, con el símbolo de la marca Pagani Design. Esto no es grabado. La corona es roscada. Esta corona roscada, luego os voy a hacer algún movimiento. Tiene unas sensaciones un poco peculiares. La veo un poco tosca, pero bueno. Y como tosco es el reloj cuando iniciamos lo que es el remonte manual, es un reloj de una masculinidad impresionante este reloj, porque es un tamaño grande y llena por completo la muñeca. Hay que llevarle ajustado perfectamente. A mí no me queda ajustado perfectamente porque no es mi reloj. Me lo ha prestado un amigo para traerlo al canal y yo le quitaría un eslabón más, por lo menos. Aquí podemos ver el primer defecto que tiene este reloj y el que mucha gente se queja de Pagani Design, es que aquí vemos que tienen el reloj un fechador a las 3. Y con su lupa, pues no acaba de cuadrar en el medio. Ese es el primer defecto, uno de los defectos más típicos que declara la gente contra la marca Pagani Design. Pero vamos, también hay que mirar las cosas con lupa. Ya he dicho que estos relojes en su momento los comprábamos aficionados que nos lo poníamos de forma casual, pero la marca ha cogido tanta fama que hay gente que lo usa como su reloj automático, y es normal que en algunas ocasiones pues puedan dar fallos estos relojes. El control de calidad, ya sabéis más o menos cómo es el control de las marcas chinas. Aquí debería de haber un control mucho mayor, pero a mayor número de ventas, pues mayor número de gente que notifica defectos en el reloj. Hay gente que también ha dicho que este reloj, pues lo que es el péndulo del movimiento, pues han tenido problemas ahí
y el reloj ha dejado de funcionar. O lo típico de que una caída que golpee la zona de la corona, pues el reloj, pues se ha roto algún vástago de lo que es el reloj con mucha facilidad y el reloj solamente boca abajo funciona. Esta es la típica avería imposible de arreglar. Esto un relojero no te lo va a arreglar. Eso sí, si el reloj tuviese un NH35, te cambia el movimiento, te lo intenta arreglar. Pero esto, si él no tiene piezas donantes de otros relojes que hayan abandonado allí, pues no va a poder hacer absolutamente nada. Eso me ha pasado a mí y por eso os lo cuento. Luego todo esto lo vamos a ver un poquito más cuando coloque el trípode, pero aquí tenemos una de las grandes virtudes que tiene este reloj, el cierre de doble pulsador. Aquí lo podéis ver, aquí veis grabado el símbolo de la marca. La pulsera del reloj está finísimamente cepillada, es una de las grandes virtudes de este reloj. Es totalmente vaciza, sorprendente. Y yo he tenido muchas pulseras de relojes chinos y es sorprendente la calidad de esta pulsera. Finamente cepillada. Viene con este cierre de acero inoxidable, desplegable. Este tipo de cierres le dan un punto más a lo que es la presencia de estos relojes cuando los llevan, los relojes de los relojes chinos y en comparación con muchos relojes que nos vamos encontrando en el mercado. Por tanto, vamos a ver pulsera de 22 milímetros, finamente cepillada, y son 22 centímetros de longitud. Yo le quitaría algún eslabón más porque a mí me baila un poquito. Es un reloj que tampoco para lo grande que es excesivamente pesado, pero sí que es un poquito pesado, así que llevarle en el punto justo, que tienda hacia abajo y que no estrangule la muñeca. Hola chicos, hoy os traigo al canal un reloj de la marca Pagani Design. La marca Pagani Design lleva unos 7, 8, 10 años más o menos existiendo y la verdad es que tienen una gama de relojes amplísima. En su momento empezaron con relojes de relativa gama baja, pero bueno, esto se ha ido de madre y ahora Pagani Design tiene relojes que pueden costar 150, 300 euros incluso. Todo esto se ha unido a la subida del IVA y todo este tipo de cosas y el relativo prestigio que ha ido adquiriendo Pagani a lo largo de los años. Este prestigio también se han vuelto críticas. Mucha gente que se queja de la calidad de estos relojes, pero bueno, como cogieron prestigio y se vendieron muchísimo, muchas ventas, pues más críticas. Y además el hecho de siempre de que son relojes que supuestamente son automáticos relativamente casuales y los usan a cada instante como único reloj personal. Por eso pues pasa eso, que se van estropeando muchas unidades y se va haciendo público.
Eso pasa con cualquier tipo de producto que sea de venta masiva. La marca Pagani Design pues tiene una factoría en Guangdong, como todas estas marcas de relojes, pero la distribución de sus piezas pues viene de lugares muy variopintos. No se encuentran las piezas en los mismos lugares y nada asegura de que todo se fabrique en el mismo lugar. Pueden tener varias fábricas a lo largo del mundo y la distribución de las piezas pues viene de muchos sitios, de ahí que las calidades pues puedan ser muy variadas las calidades. Ya digo que tienen diferentes gamas, las gamas de entrada para relojes automáticos, los relojes de cuarzo de una calidad bastante más baja que los relojes automáticos, precios que pueden ir desde los 35 euros en adelante, 35 euros actuales para modelos de cuarzo. Los modelos como el que yo os voy a presentar al canal eran baratísimos hace unos años, pero vamos, que era la gama de entrada de Pagani Design, tampoco es que existiesen muchos más modelos, ¿vale? En aquellos momentos. Luego pues fueron avanzando y ya no era un calibre automático chino, una especie de Sigul 2813, sino que iban añadiendo ya los consabidos modelos NH36 y este tipo de calibres. Creo que solo trabajan con calibres de Seiko NH36 o 35 en su momento. A lo mejor hay algún modelo con Miyota 8215. Pero ya os digo que me sorprenden y a la gente le sorprenden que sean modelos, que estos modelos de ahora pues cuesten 150 euros. Pero es que también nos tiene que sorprender que este modelo que yo compré por unos 36, 38 euros está costando 70. Recomiendo comprar este reloj pues cuando haya una campaña con cupones y descuentos, pues este reloj que está a 70 se os puede bajar a 65-70 euros, que está bastante bien. Si no tenéis ningún reloj chino, puede ser una buena alternativa, reloj sencillo. Estos calibres chinos, porque tengo otro reloj de Pagani Design con calibre chino, que no sé si lo recordáis, es de color dorado, imita un Rolex Datejust, pues estos modelos a mí me han funcionado bastante bien. La gente pues tiene problemas con los mecanismos automáticos de los relojes, se ve que no están bien ajustados, sobre todo la introducción de modelos así caros tipo NH36 y calibres de calidad. Y si no cuidas esos detalles, pues puede pasar esto. Pero ya digo lo que he dicho antes, que muchas ventas, muchos problemas. Eso pasa con todas las marcas y las garantías pues son cuestionables. ¿Y por qué son cuestionables? Porque tampoco está muy claro quién son Pagani Design, porque se distribuyen en Europa a la vez que XMEI, Wankin y Naviforge. Así que luego a la hora de reclamar, pues no vamos a saber prácticamente a quién reclamar. El servicio post-compra de todos estos relojes chinos siempre va a ser bastante malo. Aunque estos se vendan en Amazon a un precio muy parecido al que están en AliExpress, porque prácticamente va a ser el mismo, la garantía y el servicio técnico siempre va a ser más que cuestionable con estos relojes. Da igual que sea Amazon, que sea AliExpress, que sea donde sea. Y no os va a quedar otro remedio que intentar repararlo vosotros por vuestra cuenta. Y si tenéis la suerte de que es un calibre conocido, un NH36, un Miyota, el relojero pues va a poderos a lo mejor intentar el arreglo. Pero como sean calibres como este, un Sigul, una especie de Mikzu 2813, pues no van a poder hacer absolutamente nada y el reloj se va al desguace. O si tienes la suerte de que encuentren algún reloj donante, tengan algo en su taller, restos de otros relojes que se han ido a la basura, como uno que tengo yo allí en una relojería, que por cierto me tengo que pasar a por él, pues a lo mejor lo pueden intentar. Pero ya digo que yo dejé uno así en esas condiciones hace mes y medio y todavía no me ha llamado el relojero y seguramente no se puede hacer nada. Pues este es mi reloj Pagani Design. Es un reloj que tiene una caja de acero totalmente pulida, acero inoxidable 316L de 40 milímetros.
El espesor de la caja son 12 milímetros. Contamos con una esfera que tiene índices aplicados en color azul, un azul muy llamativo, muy bonito, lo más característico de este reloj. Contamos con un fechador colocado a las 3 y tenemos un ligero lumen en las manecillas del reloj. En alguna parte del vídeo pues vais a poder ver ese ligero lumen. Aquí podéis ver lo que es el calibre del reloj, que es un Sigul 2813. Más o menos equivaldría a un Mikzu 2813, todo este tipo de calibres relativamente genéricos. Lo que pasa que aquí Pagani se ve que lo personaliza. Es un calibre que no es ni mucho menos de un reloj de gama alta, pero es un calibre bastante fiable, a mi entender, más que correcto. No deja de ser un reloj de gama baja como reloj automático, eso tenedlo claro. La parte de atrás del reloj pues es una tapa con cristal mineral, ventana de exposición. En otros casos he dicho muchas veces que puede ser roscada, que puede ser con un punto para verlo de forma en forma de, porque está colocada la tapa a presión. En este caso viene con tornillos. Seguramente a lo mejor estos tornillos no son de una gran calidad, se pueden pasar lo que son los tornillos con facilidad, así que no creo que se pueda abrir en muchas ocasiones. La tapa trasera, como veis, viene con el nombre del modelo, que es el PD5080 y Pagani Design y este tipo de cosas. La corona viene grabada, viene tallada, viene con el símbolo de la marca, de Pagani Design. Es un reloj bastante brilloso, un reloj muy cómodo colocado en la muñeca. Aunque tenemos que sufrir un poquito el aprendizaje, que es que lleve una pulsera de piel con el cierre del tipo mariposa. Aquí podemos ver la pulsera, una pulsera de una calidad más que razonable. Hablamos de que me costó 40 euros el reloj. A día de hoy 70 euros. Bueno, se puede considerar que es una calidad correcta para el valor que hemos pagado. Aquí podéis ver, imitación a la piel. La pulsera no está nada mal, la de este reloj. Lo más característico y difícil de entender de esta pulsera es que tenemos que introducirlo aquí y luego ya se cierra, pues como es el cierre de mariposa de un reloj con la pulsera metálica. Ahí lo veis cómo queda pillada más o menos en la hebilla de lo que es la pulsera de piel, y así nos quedaría. No es muy difícil de entender. Y este es el cierre de tipo mariposa. El reloj pues se abrocharía, pues ya una vez buscada su posición lo dejamos siempre en la misma posición, y si no, cuando ya tienes un poco de experiencia y lo usas mucho, no hay problema en cogerla, pero si no es un reloj que usas mucho, lo dejas siempre en la misma posición y lo dejas descansar en forma de caballete. Así es como lo queda la hebilla, muy bonita con esta serigrafía, y así nos quedaría pillado para que lo veáis más o menos. Ahora me voy a poner el reloj para que veáis cómo queda colocado en la muñeca. Es un reloj muy cómodo, aunque más bien recomiendo llevarlo holgado, porque este tipo de pulseras, ya sabéis, todo la tipo pulseras de mariposa, pues puede mancar un poquito, hay que llevarlo holgado. Pues sí, chicos, así es como nos queda el reloj colocado en la muñeca. Es un reloj muy cómodo, manteniendo esta
relativa holgura, fijaos que bien queda, y aquí recogida la pulsera de tipo mariposa. El reloj tiene una pulsera de 20 milímetros y hay que darse su tiempo para el aprendizaje de cómo buscarle las posiciones a esta pulsera, no os asustéis al principio. El reloj tiene un cristal mineral tipo Hadley, ellos declaran, parece un cristal mineral de lo más normal. Podríamos decir que tiene ligero, que puede ser ligeramente endurecido. El reloj tiene remonte manual, tiene parada de segundero, es un reloj mecánico y un reloj automático. Bueno, ya sabéis, tiene parada de segundero el reloj. Ahí lo veis, se ha abierto la corona y el reloj, pese a ser un calibre sencillo, un calibre chino de gama de entrada, un Sigul 2813, se mantiene lo que es, tiene la parada de segundero. Tiene un muy ligero lumen en las agujas, ligerísimo. Si no queréis complicaros, dejadle así en forma de modo caballete y le tenéis con la medida cogida y siempre dispuesto para ser usado. Pues nada, chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, dislike, comentad lo que queráis y vamos con las conclusiones. Hablamos de un reloj que es el tamaño perfecto, 40 milímetros, bien construido, no deja de ser un producto muy bien rematado, muy elegante. Es un reloj para cualquier situación, aunque como siempre yo lo veo pues un reloj pues para oficina, un reloj para ir elegante. No lo veo un reloj que vayáis a poder usar, porque no son mecanismos para nada fiables estos chinos en este sentido, son mecanismos muy sensibles para ser usados en trabajos como almacenista, ya sabéis, trabajos duros en movilidad. No los veo como relojes para ese sentido, pero como reloj para salidas casuales, para ir a la oficina, para ir elegante, está muy bien. Es una alternativa muy justificable a día de hoy cuando los relojes automáticos están a unos precios astronómicos. Compraros el Pagani Design más sencillo si queréis tener alguno de esta marca y no os volváis locos gastando 150 euros solo porque lleva un NH35. Esos relojes costaban 70 y ahora cuestan 150. Esa es la mayor conclusión que yo sacaría. Es un reloj este muy elegante. Sí que la verdad es un reloj que sí que uso, me gusta bastante y os lo recomiendo. Bueno, vamos a despedir el vídeo, os doy las gracias y nos vemos próximamente. Un saludo, amigos.